Legacy. Cara, puedo dispararte ahora mismo, pero no lo voy a hacer. Me ganaste, Ivo. Y no estás siguiendo las reglas del juego, si lo sabes, ¿verdad? Esta es una batalla justa. Si tienes que dispararme, me dispararás. Pero qué bien lo dijiste. Si no nos hemos hecho daño aquí, ¿por qué tendremos que hacerlo en nuestra boda? Lo que quiero decir es, ¿no debería usar un traje y tú un vestido? Ese no es el punto, Ivo. Este no es lugar para hablar. Si tú no me disparas, Ivo, te disparo yo. Te doy 10 segundos para correr. 1, 2, 3, 4... El hombre al que le estaba diciendo todo esto era uno completamente diferente. ¡Y ya no eres ese! Eras el ícono de fuerza y poder. Y tal vez sí estaba enamorada de ese hombre. Lo siento. Lo siento, pero ahora eres un hombre tan diferente. Compartir mis problemas contigo, como compartir la felicidad, es un sentimiento único. Ya todo tiene solución. Al fin llegó el momento. Al fin encontramos al donante que te salvará. Decían que era difícil, que solo con un milagro, pero finalmente ocurrió. ¿Qué está sucediendo allá arriba? ¿El señor Yaman? Seguro están discutiendo. ¿Por qué discuten en un momento tan delicado? No es correcto, ¿verdad? Yaman tampoco debería enojarse por nada. Eso no le ayuda para nada a su salud. Si eso es lo que piensas, entonces ¿por qué me lo prometiste? ¿Por qué me hiciste abrir mi corazón? ¿Por qué me hiciste confiar en ti? ¿Por qué me dejaste tan vulnerable? ¿Por qué tocaste la herida que estaba escondiendo de todos si al final planeabas largarte? ¿Por qué me hiciste creer en tu amor, en tu lealtad? ¿Qué querías de mí, eh? ¿Por qué? ¡Dilo! ¿Por qué? ¿Por qué estas lágrimas ahora? ¿Por qué estás perdiendo el tiempo en un camino que no tiene fin? Resultaste como te imaginaba. Justo como lo pensaba. Actuaste tan bien, Sager. Hiciste creer que podía confiar en ti. ¡Eres la mentirosa más grande que he visto!
Pero ya he pasado por esto. Yo tenía 6 años entonces. Mi padre estaba enfermo. Así como yo. ¿Qué diferencia hay entre esa mujer que nos dejó a mi padre, a mis hermanos y a mí, y tú? ¡No hay diferencia! ¡Tú eres igual! Te digo que estoy harta. ¿Me escuchas? Estoy harta de ti. Estoy harta de ti, de tu enfermedad y de esta pobreza. ¡Ya me cansé! De hecho, ella es incluso más inocente que tú. A ella la obligaron. La obligaron a hacerlo. Pero tú... ¡estás huyendo porque te resulta complicado! ¡Eres una cobarde! ¡No seas como tu padre! ¡Nunca! Muy bien hecho. Sacaste a Yaman de control más rápido de lo que pensaba. En serio, deberías ser actriz. Aplausos, Linda. Pero aún no acabas. Es hora de darle el golpe fatal, Seger. ¿Qué más quieres? Mataste a tu hijo una vez más. Ya terminaste con esto. No termino todavía. Hemos pasado a la parte crucial del plan. Vas a ver a Fikret. Finge que hablas con él para que luego Yaman te siga. ¿Y qué va a pasar? Verá a su esposa, a quien ama más que a nadie, en los brazos de otro hombre. Esa será la cereza en el pastel. Y entonces habrás terminado. ¿Acaso no te es suficiente? Yaman ya me odia, necesitas más. ¿Quieres que lo siga lastimando? Si rompes el acuerdo, también lo romperé. Y te veré en el funeral después de eso. Serás castigada por esto, Kanan. No te vas a salir con la tuya. Un día vas a pagar por todo esto. Y deseo con mi corazón ver ese día. Todo lo que me merezco. Después de todo lo que he dejado. Ya, tú termina con lo que quedamos. Estación de policía. Espero tengas algo útil, Rustem. Lo siento, detective. No existe rastro de Yasemin. ¿Entonces no hay rastro? ¿La chica voló o qué? ¿Por qué está tan enojado, detective? He estado investigando, pero dijo que la chica no ha existido durante 7 años. ¿Cómo puedo encontrarla en un instante? No pierda la paciencia, lo resolveremos. No me hacen falta tus sermones. Limítate a hacer tu trabajo. Sigue investigando. Me avisarás cuando encuentres el más mínimo rastro. ¿Me escuchas? Esto es muy importante para mí. Es de suma importancia.
Si encuentro a tu hermana, Doigo, entonces no habrá obstáculos entre nuestro amor. ¡Policía! Nuestra historia comenzó con un conflicto. Creo que estamos destinados a eso. Eso parece. ¡No! ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Solo te tropezaste o te torciste el tobillo? Qué bueno que no apreté el gatillo. Porque hubiera perdido a mi mejor amigo. Pero este juego es diferente, capitán. Lo lamento, estás fuera. Lo hiciste de nuevo, capitán Aduigu. Siempre es así. Justo cuando está cerca, sale corriendo. ¿Qué le pasa a Seher Neslihan? Se ve muy triste. El señor Yaman y ella discutieron a Dalet. Incluso pensé en subir a ver qué pasaba. Ni lo pienses, niña. No, ya. Cualquiera que sea el problema, lo resolverán. Ellos son muy unidos. Si se lastiman con sus palabras, solo ellos pueden curarse, lo sé. ¿Dónde están los analgésicos? En el armario debajo de la estufa. ¿Te duele algo? Seher me los pidió. Le duele un poco la cabeza. Se los llevaré. Se acabó todo. Ya hablé con Yaman. Se lo dije todo. No puedo quedarme aquí. Ya voy contigo, Fikret. Sí, saldré pronto. Muy bien. Hasta luego.
Se acabó. Cuando Kanan obtenga lo que quiere, Yaman recuperará su salud. Se acabará la pesadilla. Y él estará bien. Así es. Hablé con el doctor. Dice que no es tan probable que haya recuperación. ¿Sabes qué significa esto? Significa que podría quedarme sin el hombre que amo. Mi mayor temor podría cumplirse. No lo puedo soportar. No puedo soportar algo así. La vida es bella con quien la valoras. Señor Yaman, ¿se encuentra bien? ¡Todo es por ese hombre! ¡Todo! Pero no. ¡No podrá! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yaman, ¿qué es lo que ocurre, hijo? ¿Dónde está Seher? Acaba de irse, señor. ¿A dónde fue? No lo sé, pero es que ella... ¡Nesbihandilo! ¿A dónde fue? Estaba hablando por teléfono. Escuché que ella va a ver al señor Fikret. Sí, yo vi a tu mamá con Faik, el fabricante de muebles. Mi papá los vio cuando estaban escapando hacia Dana. Y no creo que vuelva nunca más. Corre y atrapa a tu madre antes de que se escape. ¿Dónde está el maldito taxi? Thank you.
¡Cara! ¡Nunca había visto a un policía disparar tan mal como tú hoy! ¡Mírate al espejo ahora! ¡Levántate de la computadora y ve al campo de tiro! ¡Tal vez se ayude un poco! Eso es cruel. Pero creo que tienes mucha razón. Ya me cansé de esto. La verdad es que de verdad te extraño. A veces pienso si vale la pena rompernos el corazón por esto. Pienso si vale la pena irnos. Pero en minutos me retracto. Porque si quiero algo de mi prometida y no me lo da, no significa que no me ame. Tú no me amas. Si una persona ama a alguien, no la obligaría a hacer nada. Si una persona ama a otra, no siente que lo que quiere sea una obligación. Lo va a hacer feliz. Mira que lo digo, soy muy feliz. Así soy yo, Ivo. Siempre fui así. Pero veo que no me conoces. Creo que tú tienes que casarte con alguien que te puede obedecer. Puedes tener una boda con vestido de novia y un traje de novio. Pero no conmigo. No puedo hacerlo, ¿entiendes? Y ahora que sabes cómo soy, te dispararé. Ahora empieza a correr. ¿Qué quieres de mí? ¿Quieres que me quede contigo mientras ya no te amo? ¿Quieres que te engañe todos los días? ¿Quieres que te mienta? ¿De verdad quieres esto? ¿Quieres que sea hipócrita, Yaman? Bien hecho. Vas muy bien. Serás la amante de Fikret. No olvides eso. ¿Cómo llegamos a esta situación? ¿Por qué cambió? No sé. ¿Ivo?
¿Estás llorando? ¿Te dispararon? Son balas de pintura, es un juego. No preguntes. Ah. Creo saber qué pasa. Veo que aquí hay una venganza más allá del juego, ¿eh? Ya casi concluye. Yaman será testigo de la traición por parte de su amada. Kanan, en serio te admiro. Mi hermana y yo intentamos de todo durante mucho tiempo. Tratamos de separarlos por años, pero no pudimos. Ni siquiera pudimos llegar a este punto. Pero tú ejecutaste tu plan perfectamente, paso a paso. Después de eso, Yaman y Seher nunca podrán volver a estar juntos. Te mereces una escultura. La familia Kirimli estará bajo nuestro control ahora. Todo es gracias a las dos. Cuando nos deshagamos de Seher y me convierta en donante, será tu turno. Anda, ¿no crees que es el momento? Capitán, ya tengo su ubicación. Vamos a atacar. La capitana Duigo y Kara están justo allá. Está bien, pero ¿qué te pasa a ti? ¿Pasó algo? Tranquilo. Ven, siéntate. Dime, ¿qué pasó? No pude dispararle a Kara, capitán. Yo no quiero pelear con ella. Pero ella sí quiere pelear conmigo. Parece que se convirtió en mi enemiga. Ella ganó, capitán. Me derrotó. Kara no se convirtió en tu enemiga. Así es. La provocaste. Peleaste con ella desde el principio. Pero no solamente en este juego, Ivo. Han estado peleando desde hace tiempo. ¿Sabes lo que es el amor? Es permitir que tu corazón esté ocupado. Y es un gran acto de valentía. Aceptarlo sin huir de tus sentimientos. Y dejar que la persona que amas entre en tu corazón y en tu mente. El señor Arif me lo dijo una vez. De lo contrario, es una historia de cobardía y deserción que durará para siempre. Voy a encontrar una pista. Lo haré. Sí, adelante. Detective, son los archivos que pidió. Gracias. Dígame, jefe. Ajá. Bien, voy para allá. Hay una operación.
Es acerca de esa... la banda de criminales. Quiero que prepares a todo el equipo. Claro, detective. Sé inteligente, Ivo. Lo que tienen tú y Kara es una gran bendición que no se les concede a todos. Si la encuentras, tendrás a una gran compañera. Y ya que se encontraron, entonces tendrán el corazón uno del otro. Ya hicieron lo más difícil. Tomaron la decisión de caminar juntos. No pueden ser enemigos. Todavía siguen siendo aliados, aunque sean distintos. Porque viven el uno para el otro. Son dos mitades de un todo. ¿Necesitas mis palabras para poder darte cuenta? Recuerda lo que viven. ¿No se reían y lloraban juntos todo el tiempo? ¿No superaron juntos los problemas? ¿No te brillan los ojos cuando la miras? ¿Acaso no quieres compartir tu felicidad con ella? ¿No te hace feliz hacer que cada instante sea bueno para ella? Es cierto, capitán. Cada momento que paso con ella es una aventura. No todos tienen esa bendición. Date cuenta de lo que tienes, Ivo. Todo el mundo quisiera tenerla, pero no para todos es posible. Siempre hay un obstáculo que hace que no resulte. Le dolerá el cuello. Esta vez no te muevas. ¡Espera! ¿Qué pasa, Capitán Ali? ¿Te cansaste? Te vencí. Aquí estoy. La vida es corta, Ivo. Basta con que se amen entre ustedes. Estar lejos de tu ser amado es estar solo y nada más. Es como dejar tu propio corazón. Mientras se amen, solo resta que se unan. Y entre más tiempo pase, será más complicado, Ivo.
¡Alto! Te disparé, capitana. Fin del juego. Hemos pasado a la parte crucial del plan. Vas a ver a Figret. Finge que hablas con él para que luego Yamante siga. ¿Y qué va a pasar? Verá a su esposa, a quien ama más que a nadie, en los brazos de otro hombre. Esa será la cereza en el pastel. Y habrás terminado. ¿Cómo voy a vivir sin ti? ¿Cómo voy a respirar? Amar es permitir que tu corazón esté ocupado. Y es un gran acto de valentía. Aceptarlo sin huir de tus sentimientos. Y dejar que la persona que amas entre en tu corazón y en tu mente. El señor Arif me dijo eso una vez. De lo contrario, es una historia de cobardía y deserción que durará para siempre. La vida es corta, Ivo. Basta con que se amen entre ustedes. Estar lejos de tu ser amado es estar solo y nada más. Es como dejar tu propio corazón abandonado para siempre. ¿Qué hace aquí, capitana? ¿Está bien? Capitana, le dispararon. ¿Cómo pasó? ¿Fue en su corazón? No, cara. Desde hace mucho tiempo me dispararon en el corazón. Y no lo aceptaba. Cara, ya no puedo ocultarlo. Pues estoy enamorada del Capitán Ali.